Ahora nos empezamos a tirar todos al agua. Vamos a ver qué pasa en esta parte del reto. Llevamos 2-1. Así que vamos contigo, Monse. A ver qué pasa. Así es, compañeros. Y ya sabemos que ellos pusieron las reglas y sí, ganan esta cuarta ronda. Los renovados van a poder mandar al inframundo a los conductores. Chicos, ¿están listos para jugar esta cuarta ronda? ¿Preparados? ¿Listos? Si ganamos esta, nos vamos a la aldea. Vamos, Manu, vamos, Manu. Vamos empatados. Tres, voy yo ahí. Dale, dale, Karenka, dale, dale. Ahí estoy, vamos, vamos. Vamos, Manuco. Siete, falta uno y ganamos. Dale, Rastafari, dale, Rastafari. ¡Ay! Se va uno en el agua. Qué buena onda, Gloria. Es que dijimos, no se van a empujar, pero tampoco era de que pase usted. O sea, si te encontrabas a uno, pues dice, yo me caí dos veces. ¡Ay! ¡Vamos, Rasta, vamos! ¡Vamos, Rasta, vamos! ¡Dale, Rasta! ¡Woo! ¡Ganamos! Y para no perder la costumbre, al agua, entonces. Y Rasta, qué chistoso cómo Rasta llegaba conmigo. Equipo, que no quieres lastimar al otro equipo. Entonces, ¿quieres ganar pero al mismo tiempo no quieres lastimar? ¿Por qué hicieron sus propias reglas y las reglas eran otras? Estoy muy contenta, Monse. Ay, Gloria también, tan linda, pero Gloria lo hizo súper bien. ¿Sabes qué? Que aún así, no, con todo y que yo iba bastante asegurando, tuvimos una estrategia donde creo que sirvió bastante a mi participación. ¡Yes! No, y estoy como que me quité la espinita y porque quiero ver a estos guerreros llegar a la final junto conmigo. Porque no, lograron mandar a los conductores al inframundo. Lo van a conocer. ¡Wow! Gracias. Manu también está muy emocionado. ¿Y si no, si no, si no, si no, jugaron bien, pero nosotros fuimos mejor. Es un sentimiento de orgullo y felicidad por mi equipo, porque por fin logramos que esos engranes caigan en el lugar donde deben de para que esta máquina funcione. Qué buen competidor Rasta, la verdad, y qué buen líder. No se van a empujar, pero tampoco la pasa usted. Ay, qué cómica Gloria. Porque me da mucho gusto poder estar tranquilos, saber que ya estamos dentro de los 6 equipos que... Es que esta semana se definía cuáles eran los 6 equipos que arrancaban oficialmente la competencia, amor. No, creo que tienen todo por eso. Para ganar. Espero yo también poder seguir demostrándolo. Yo siento verdaderamente que yo jugué muy fair play. Creo que jugamos fair play. Al final, el último momento donde Yurem y Rasta se encontraron que se balanceaban. Tuviste todo, Rea. Pues sí, pero yo estaba de contra. No, entonces, cuando ahí, tanto Yurem pudo haber empujado a Rasta... Aquí en la competencia, pero deja que pasen ellos y venimos. No lo quise empujar porque era juego limpio, supuestamente. Ellos eran el otro equipo con el que competimos ahora y le ganamos a ellos, a los conductores, y nos fuimos a la aldea salvados. Es un reality. Se llama Reto 4 Elementos. Mira, ¿ves? ¿Reto? Ajá, mira. Ahí soy yo. Mírame ahí, mírame ahí. Sí. Yo me fui al agua, pero porque quería que Rasta pasara a poner su... Espera un poquito para que vean. Finalmente le salió el tiro por la culata, ¿no? Ahí está. Entonces no hay... Yurem, Pedro... Nos vieron la cara, bueno, me vieron la cara. Perdóname, Monse. Desafortunadamente se van a ir al inframundo y van a correr el... Ay, ¿qué era el inframundo? Una cueva donde dormías y comías animales y tenías que hacer pruebas de comer cucarachas y serpientes. Mira, vas a ver... Espera. No mal, no te toques.
cuánto comía, esas cosas. No, todo. Tenemos todo, ¿no? Ahorita hay que reprocesar. Todo comía. Aquí le estoy contando a Pili cómo era el juego, que ella no lo había visto, chicos, para lo que están oyendo. No, no lo había visto. Mira, vas a ver ahorita, a ver. ¿Cómo se llama? Ahorita vamos a llegar nosotros a la aldea. Mira. Y no hay que ser buenas personas cuando estás compitiendo. Hay que ser competitivo dentro del fair play. Y hay que sacar esa garra. Yurem es muy buena gente, es muy buena persona, pero le falta esa garra, esa cosa. ¡Esa garra, tío! ¡Tracatrá! Mírame ahí, esa soy yo. Porque la verdad es que si nos portamos buena onda y hicimos caso a lo que nos dijeron. Y es una tontería, porque la verdad es que podíamos empujarnos y podíamos. No, yo estoy allá. Esa es Daniela, Yurem. Y eso me frustra. Ahorita vas a ver, espérate. Entonces ya no. Ese es el equipo de ellos que están poniendo. Hay que tener más enfoque. Hay que mejorar un poco el carácter. Hay que imprimir la actitud y carácter cuando estamos compitiendo. Porque queremos ganar. Y de nada nos sirve ahorita, por ejemplo, decir que hemos respetado lo que habíamos acordado. ¿De qué sirve? Ellos están en la aldea, nosotros vamos al inframundo. Espérate, para que veas la aldea. Hay que mejorar para el siguiente y tenemos todavía. Si ganas, te vas a la aldea y descansas súper rico. Si pierdes, te vas al inframundo, que es una cueva donde duermes arriba del agua en un cenote. Ahí estamos en la aldea, mira. ¿Cuándo nos pueden llegar? Ese es el inframundo. ¿Cómo esto? Ahí vamos a llegar, mira. ¿Cuánto te dejan? Mira, ahí estoy. ¡Ay, sí! ¿Cuánto te dejan? Hasta que ganas de nuevo y sales del inframundo. O sea, te vuelves a competir. ¿Te sacan para competir? Claro, te salvas esa semana y sigues compitiendo la siguiente semana. ¡Ay, la el equipo de renovados! ¿Nada más te tocó una vez? 4 meses estuve ahí. Cuatro meses estuvimos. Bueno, él ganó al final, que era de mi equipo. Esa era la aldea donde descansaba. Esa era mi compañera. Qué simpático. Te tocaron buenas. Sí. Pues siempre que una amiga tuya se salva o no se va al inframundo, te da muchísimo gusto. Y te dejaron participar, digo. Sí, me dejaron participar. Como que vamos a ir a ver la competencia final nosotros como espectadores. Pues la verdad es igual para mí. Tenemos más química con otros, entonces era como lo que queremos ya es que lleguen los deportistas y los modelos. La verdad, yo los extrañamos, pero bienvenidos. Fue la recepción que esperaba, no fueron fuegos artificiales y marometas y pues claro que no, mi Raz, si eras el mejor. Están preocupados. Campeón. Se acerca el clásico de clase. Mi cara como no muy feliz. Pues aquí estoy, mis amores, haciendo este recuento. Doña Pili no había visto Reto 4 Elementos, entonces yo le estaba explicando de qué se trata. Para los que me están preguntando, se está transmitiendo por Unicable todos los días. ¡Fer! A las 12:30 del día, creo que hoy empezó a la 1 de la tarde. Y bueno, hoy fue el capítulo donde competimos contra los conductores. Habíamos quedado de no empujarnos arriba del gato, lo cual lo cumplimos los dos equipos. Y yo pienso que ganamos fair play. Yo pienso que no hubo ningún tipo de trampa por parte de nadie. Simplemente los tuvimos los renovados con una mejor estrategia, aunque no quieran verlo. Y bueno, lo único que sí me dio un poco de tristeza ese día, si se los puedo contar, fue que llegamos a la aldea y nadie salió a recibirnos. Creo que solo la Jarochita salió a recibir. Estaba muy contenta porque pues ella, la verdad, siempre nos hacía pastita rica y comidita rica. Pero pues la verdad nadie nos salió a recibir. Por eso mi cara ahí era un poco así de... No tenía mucho gusto que los renovados llegaran, para nada. Esa fue la época del reality donde, pues, pedían justicia divina hacia los renovados. Y bueno, ahí están hablando, miren lo que están diciendo. Y las reglas del juego eran que se... ¡Pero quedamos en no empujar! De hecho, se trataba, o sea, y ustedes decían no empujar. Cuatro carriles. Y los renovados nos hicieron de decir de que fair play, de no empujarnos. Nadie empujó a nadie. Y no nos empujamos, y sobre todo, dijimos primero, hombre contra hombre sí, mujer contra mujer. Pero tampoco les pareció. Si Pedro se hubiera puesto loco y arriba a aventar gente, pues obviamente hubiéramos ganado. Si yo me hubiera puesto loco y igual me pongo a aventar gente, pues hubiéramos ganado. Si hay algo permitido en las reglas de lo cual podemos tomar nosotros ventaja... Y está permitido. El hubiera no existe, Yurem. ¿Tú sí? ¿Tú? Yo dije, por Dios, adivina del juego. Ajá. Tienen que bajar. Okay. ¿Tú tenías ganas? Yo pensé que iban a, pero no. Estaban las apuestas. Yo pensé que venían. Pensando en renovados.
Éramos, ¿sí viste como todo renovado? Híjole, muchacho, nunca había visto yo esto, de veras. De los deportistas competir contra ellos y que hay como un pique ahí. Yo espero que ya se les haya olvidado. Yo sí espero ganar. Wow, muchachos, en fin. Bueno, voy a terminar ya mi transmisión. Pues ustedes opinen lo que crean de lo que pasó hoy en Reto Cuatro Elementos. Nunca lo había visto desde acá, la verdad. Nunca lo había visto yo y... pues sí sentí feillo hoy, un poquito. De ver que la mayoría no nos quería, a los renovados. Pero bueno, eso es historia. En el presente nos queremos todos. Y entiendo también, porque son momentos difíciles para todos. Ahí todo el mundo está compitiendo. Es una guerra. Es una guerra. Wow. Hoy me di cuenta que lo que sentíamos allí de que no nos querían, pues era totalmente cierto. No querían que los renovados llegaran a la aldea. Ni los del inframundo, ni los de la aldea. Con esto me despido. Y si puedo mañana... me conecto de nuevo. Los quiero mucho. Espero que sigan viendo Reto Cuatro Elementos, que sigan echándole ganas a esta cuarentena. Y gracias a Rasta, gracias a Manu, gracias a Gloria, gracias a mi equipo de renovados por hacerme pasar momentos tan lindos. Y gracias a todos los demás también, que aunque en esos momentos no estaba tan padre la relación, hoy en día tenemos una muy linda relación con todos. Buenas tardes, los quiero mucho.